qué gusto saludarles una vez más desde Llaneras Románticas en TV. Un placer acompañarles para difundir nuestra música llanera, no solamente aquí en San Juan de los Morros, sino en el resto del mundo. Por eso estamos en este canal maravilloso, Siembra TV, a través de Capital 106.9 FM, tu radio romántica, y por supuesto por la www.musicallanera.com. Hoy tendremos un programa súper especial, haciéndole honor a eso de Llaneras Románticas. Sí, señor, ya van a saber de qué se trata. Y por supuesto, le agradecemos, como siempre, a los amigos del Hotel Portachuelo por prestarnos sus instalaciones maravillosas y desde aquí hacer este programa que poco a poco se ha convertido en una cita obligada todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Y por supuesto, de lunes a viernes a través de Capital 106.9 FM. Hoy, como les digo, el programa es espectacular. Me voy a dar banquete con estos invitados que les traigo con todo el cariño del mundo. Nada más y nada menos que una pareja. Sí, señor. Eso no es muy usual en la música llanera y mucho menos en un programa de televisión de nuestra llaneridad presentar a unos esposos. Unos esposos que andan por Venezuela derrochando talento, haciendo buena música, con elegancia, con prestancia, con mucho amor y dejando una huella de cariño en cada escenario donde se presentan. Yo quiero recibirlos con mis brazos abiertos y con todo mi corazón a este par de invitados súper especiales. Hoy en Llaneras Románticas, una manera distinta de hacer el amor, nada más y nada menos que Josmar Cabrera y su esposa bella y hermosa Yuraima Vázquez. Adelante, mis invitados. Hola, qué gusto tenerlos aquí. De verdad que estoy complacida de tenerlos en Llaneras Románticas. Ustedes, hoy en día, en la actualidad, en la música llanera, este par de personajes de ven acá, son, digamos que, una pareja ícono en la música llanera, porque ambos están haciendo un gran trabajo en diferentes ciudades, tanto de Venezuela como de Colombia, llevando esta llaneridad más allá de nuestras fronteras, y yo estoy súper complacida de tenerlos acá en Llaneras Románticas. Y ustedes, además de esposo, hasta parecen hermanitos, que no se les parece. Y bueno, qué bueno tenerlos aquí. Gracias. Es la segunda vez que estás conmigo en un programa, primera vez en televisión, pero en radio ya es la segunda vez. Sí, claro que sí, bueno, muy complacido estar acá en tu programa, llevarle a todos los clientes nuestras canciones y bueno, todo el mundo también, ¿no? Sí, señor. En muchas partes del mundo van a ver tu programa y en realidad estamos bastante complacidos de estar con tu programa. Qué bueno, gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer en la invitación, la aceptamos pues complacidos, sabiendo que es un programa muy amoroso, sí. Un programa donde el derroche del amor, de la ternura de los llaneros se ve reflejada en cada una de esas canciones que Rosetti le regala a todos sus oyentes, sus fieles oyentes y los que están día a día sintonizando Llaneras Románticas desde San Juan de los Morros, estado Guárico, para el mundo. Y verdaderamente me siento muy contenta porque estoy en lo mío. Este programa lo siento como mío, porque a mí me encanta cantarle al amor. Vivo enamorada de la vida, vivo agradecida con Dios por darnos este folclor tan maravilloso, tan espectacular, como no lo hay en ninguna otra latitud del mundo. Contamos con los mejores músicos, contamos con los mejores poetas que le cantan al llano, que le cantan al amor, al despecho y a cuánta cosa se le ocurre a esos poetas a los que en esta noche pues doy honores y así mérito por todas esas canciones que viven llenándonos el corazón de alegrías, de amor y de muchos buenos recuerdos. Claro que sí, y la música, como siempre se lo digo a mis oyentes y a mis televidentes, la música y el amor son las dos cosas más parecidas que hay. Si a alguien no le gusta la música, difícilmente pueda tener en su corazón ese sentimiento maravilloso del amor. Por eso siempre lo decimos, que la música y el amor van de la mano.
Y nosotros que todo lo decimos cantando. Así es. Y bueno, el programa de hoy es muy especial porque ustedes como esposos le vamos a rendir honor al amor, a ese amor hecho desde la música. Así es. ¿Ah? Ese amor hecho desde la música. Y ustedes saben que ya de las románticas, nuestro eslogan es una manera distinta de hacer el amor. ¿Qué manera más distinta que esta? ¿Ah? Esta es parte de artistas maravillosos que hoy nos van a deleitar con sus canciones, que vamos a conocer un poco más de su vida, porque nosotros estamos acostumbrados a oír a los artistas en la radio y lo oímos hasta ahí, pero qué bueno que hay estos espacios, ¿verdad?, de televisión para visibilizarlos, para que la gente los conozca. Oye, este es el que canta esta canción, este es el que canta esta canción. Eso es importante, y por eso yo me siento muy contenta de tenerlos aquí. Gracias. Ambos cantantes. Bueno, Josmar, un hombre con una trayectoria amplia en el pergamino musical de Venezuela, no solamente como cantante, sino como músico, y forma parte del staff de músicos del Cardenal Sabanero, don Reinaldo Arma. Así que de todos esos detalles vamos a estar hoy hablando. ¿Y de Camagüey? Sí, señor. De Camagüey, ella es de Barquisimeto. Sí. ¿Ah? Ella es del estado Lara. Pero wow. su raíz está sembrada ya en el Japón. Bueno, este programa promete muchísimo, mi gente hermosa, y yo estoy encantada de presentárselo con todo el cariño. Vamos a escuchar la primera canción que nos traen este par de artistas maravillosos. En esta oportunidad, las damas comienzan primero. Sí, esa es la regla. El tema que vamos a escuchar, Tú no me quieres. Bendito sea Dios. Tú no me quieres, porque es que me han dicho mucho en la calle que tienes varias mujeres. ¿Y cómo es que un hombre que tenga varias mujeres va a decirle a su esposa que la quiere? Exactamente. O sea, no, sí, puede decírselo, pero nosotras no le vamos a creer. Pero es que como dice un dicho por ahí de un popular, que es que no soy yo. Son ellas. ¡Qué bandido y descarado! ¿Cómo le dice aquí en su cara ella? No, que no me quiero. Bueno, vamos a escuchar el primer tema entonces en la voz de Yuraima Vázquez. Te invito a que pases Tú no me quieres del poeta Blas Ruiz. Maravilloso. Disfrutemos de este tema espectacular. Que yo a ti te quiero y tú de mí ni pendiente. Ya me está doliendo el pecho, mi amor, de tanto quererte. Hoy voy a llorar bastante hasta que mi llanto seque, porque veo que en el amor yo nunca he tenido suerte. Tanto que yo a ti te quiero y tú de mí ni pendiente. Ya me está doliendo el pecho, mi amor, de tanto quererte. Tú no me quieres, negrito, tú no me quieres, y por eso es el motivo que doliendo donde mismo tú me hieres, cuando me entero en la calle que andas con otras mujeres. Tú no me quieres, negrito, tú no me quieres, y por eso es el motivo que mi corazón me duele. Me está doliendo donde mismo tú me hieres, cuando me entero en la calle que andas con otras mujeres. Necesito, de repente te me pierdes, y eso así no me resulta, cariño, así no se puede. No veo por ninguna parte ese amor que tú me tienes, porque no me lo demuestras cumpliendo con tus deberes. Cuando más te necesito,
necesito. De repente te me pierdes y eso así no me resulta, cariño, así no se puede. Tú no me quieres, negrito, tú no me quieres, y por eso es el motivo que mi corazón me duele. Me está doliendo donde mismo tú me hieres, cuando me entero en la calle que andas con otras mujeres. Tú no me quieres, negrito, tú no me quieres, y por eso es el motivo que mi corazón me duele. Me está doliendo donde mismo tú me hieres, cuando me entero en la calle que andas con otras mujeres. Tú no me quieres, el tema que acabamos de escuchar de Blas Ruiz, tremendo compositor. Me encanta los temas de Blas Ruiz. Excelente, el poeta se escapa de vista en sus composiciones, siempre dejando un mensaje, sí, siempre dejando un mensaje en sus canciones, siempre tratando de rescatar esos valores, esos principios que nosotros los llaneros, los venezolanos, los amantes del campo, del llano, siempre hemos practicado y nos hemos fundamentado siempre en el respeto, siempre en el amor, en la solidaridad, y todo el tiempo el poeta ha estado pendiente de esos detalles y son los que a mí me amarran para cantar ese tipo de canciones. Qué bueno. Bueno, aquí, como dicen los muchachos ahora, aquí cerquita, qué honor para mí. Me estoy dando una nota y un banquete con este par de invitados, porque los admiro como artistas, como músicos, como cantantes, los dos. Pero a veces uno dice, bueno, ajá, estos artistas tienen una trayectoria, pero cómo nació ese gusto por la música, Dios, ¿cómo nació? Bueno, me quiere decir de pequeño. Ajá, ¿cómo te inicias en la música? Bueno, desde los 5 años, yo cuando estaba en Camaguana, ya en Lato, en Inglaterra, mi papá vivía en Maracay, y es cuando me va a buscar allá para que yo vaya a estudiar a restaurarlo. Y de ahí comienza mi carrera desde los 6 años a cantar. A los 14 años gané varios festivales en el colegio, en infantil y en el liceo. Y ahí es ahí como a los 12 años fue que empecé a agarrar el cuarto. Mientras, como dice el dicho, me iba al cambio de la voz, porque tú sabes que es cuando era. Sí. Estabas a galetón. Sí. Entonces, bueno, pues me fui fogueando como músico hasta ahorita, pues, como cantante, poco a poco fui aprendiendo de los grandes, como cantante, son grandes cantantes y como músico realmente pues fue una experiencia muy bonita. Y bueno, que ahora le doy las gracias a Dios porque le estoy viendo los frutos. Claro que sí. ¿Y cómo te inicias tú, Lala? Imagínate, a mí pues me ponía a cantar mi papá en los cumpleaños familiares. Sabes que no pelan para meter el cuarto, sí, en el carro y bueno, vámonos que su tía Pina está cumpliendo años, vámonos que fulano. Bueno, y ay, a mí me molestaba, entonces mi papá hasta me pellizcaba y todo. ¿Usted va? ¿Porque usted va a cantar? Y mi papá fue cantante, cuatrista, así, parrandero, matatigre. En la actualidad pues le sirve al Señor, es un pastor de una iglesia cristiana evangélica, igual que mi madre. Pero en ese entonces, pues, mi papá siempre nos inculcó el amor hacia nuestra música llanera. Desde que yo tengo como 5 años, me acuerdo que me ponía a cantar las canciones de Reina Lucero, de Cristina Maica, de Adilia Castillo. Bueno, y es así como a los 14 años, probando a ver qué tal me iba, me pongo por allá a matar un tigre en un restaurante de un guariqueño del Socorro, de mi amigo Noé Chacín. En Altoyano, en Cabudare, había un restaurante que se llamaba Altoyano,
y pues me tocó cantar junto a Argeny Sánchez ese día. Imagínate. La primera vez que hacía mi presentación en público, oye, a mí me temblaban las piernas y todo aquello, pero me gustó, me sentí tan bien. Como pez en el agua. Sí, me sentí muy bien y decidí seguir en la música llanera. Días posteriores hicieron un festival que fui nombrado en el Estado Lara, el reinado del Estado Lara, en el año 96, y fui titulada Reina del Estado Lara, un festival donde tenía que tocar, cantar, bailar, saber de cultura, saber de conocer mi Estado Lara, y pues cantar Tamunán, de golpe tocuyano, todo eso. Me tocó, bueno, echarle pierna allí. Y gracias a Dios, pues obtuvimos el galardón en el año 96. Ya mi pueblo Cabudares tenía 33 años sin reina. Imagínate. Entonces, bueno, eso fue una alegría, una emoción. Celebramos todo el pueblo. En la Plaza Bolívar del pueblo se celebró con las autoridades y todas las personalidades, sí, de la música larense. Por eso es que en el año 2008 saco mi tema Guarasoy. Ajá. Haciendo pues el énfasis en que amo la música llanera, amo la música del Estado Lara, una porque nací en ese estado, otra porque lo llevo en mi sangre. Soy hija de una madre apureña, mi madre es nacida en El Osa y toda mi familia es apureña por parte de mamá. Entonces mi crianza también fue forjada y fue inculcada en principios y valores de los llaneros. Qué bueno. No sé ser de otra forma. Claro, no sé, claro. Ser así. Una guada, pero con un acento llanero que no lo puede disimular. ¿Ah? Eso es correcto. Y me imagino que ustedes se conocieron en la música. Canta. Se conocieron en un festival. En festival. Porque tú eres muy festivalera. Sí, claro. Y en uno de esos festivales. Bendito sea Dios. ¿Ah? Un festival que hizo para ese entonces mi amigo Oliver Hernández, era el presidente del festival. En Caicara, el llamado el Pemón de Oro. Sí, el Pemón de Oro. Nos conocimos allí, yo tenía tan solo 17 añitos, esta pobre víctima. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero no, no! El impacto fue inmediato, aunque en la Panoja de Oro yo lo conocí a él, él no me conoció a mí. Yo lo vi y quedé enamorada de ese hombre, hasta lloré con la canción que él cantó. Eso fue en el mes de enero, él no pudo conocerme, pero yo estaba en las gradas mirándolo en su actuación, lo hizo espectacular. Y me encantó la canción que hasta lloré, traté de conocerlo por allá, pero ya se había ido. Y bueno, como no era muy ducha en los festivales, porque estaba comenzando en ese año, precisamente en el año 97, que es cuando comienzo el festival de la música llanera. Yo no lo conocía bien a él ni a nadie. Entonces, pues, en Caicara del Orinoco, unos meses después, como 3 meses después, lo conocí. Pero no sé cómo tú te das cuenta, ¿cómo tú te das cuenta? ¿Cómo tú te das cuenta que esa buenaza estaba de ti, chico, que tenía una cosa pendiente? En Caicara del Orinoco, fui a buscar unas alpargatas, me acuerdo, en la habitación de mi amigo René Lara, cantante de Marina, y me abre la puerta a él. Estaban compartiendo habitación y yo me quedé asombrada. Yo dije, este es el guaro que yo vi allá en La Panoja. Entonces me quedó mirando así y tan pasado él me dijo que le diera un beso. Yo le dije, entradita, él no conocía ni cómo era mi nombre. Y yo le dije que si era pasado. Entonces, venga a buscar. Ya la vi. En el momento. Los bastidores por ahí cuando llegaron, la ya la vi. Sí, vengo a buscar un día para que se pase. Ya se pasó hace bastantes años. En el año 97. Oye, que este amor data de bastantes años. Sí, ya tenemos 22 años. Sí. Oye, pero qué bien. Es un amor que se. Tres hijos. Imagínate, un amor que se conserva bien y ustedes se conservan muy bien. Muy jóvenes. Los dos. Ya nos tomamos una foto con los muchachos nuevos. Que ya están grandes, hay dos mayores de edad. César Miguel de 20, Gloriana de 19 y Gabriel Elías de 15. Imagínate, ¿ah? Entonces nos dijeron, bueno, todito parece mi hermano.
Sí, sí. Pero es que ustedes se parecen. Si ya te lo han dicho antes. No. Bueno, pero se lo estoy diciendo yo. Ustedes se parecen. Ellos se parecen. Bueno, a veces, ya con los años, ¿verdad? Las parejas a veces van adquiriendo que posturas, gestos, conductas parecidas a de su compañero o a la de su compañera. Es que yo desde el primer momento que lo vi, yo sentí la fusión de mi espíritu con el de él. Tú dijiste que me era, pero me gustó este loco. Y yo dije, esto va a ser la madre. La madre de mis hijos. Así me dijo. Dios, cuando me conoció y yo nada, me pidió. Definitivamente que esta mezcla es maravillosa, hermosa, y bueno, yo sabía que este programa iba a ser así de esta manera, por eso desde hace días, ¿verdad? Bueno, y son cosas que solamente en llaneras románticas sí las estamos ventilando porque nunca lo habíamos hecho en ninguna otra parte. Sí, nunca lo habíamos estado en televisión juntos. No. ¿Verdad? Qué honor, qué privilegio. Y en la radio sí nos han entrevistado juntos, pero nunca hemos revelado. Ay. Que le estamos regalando a todos los televidentes. Mira cómo está mi equipo de producción allá, mira cómo está. La productora está así como que, ¡ay, qué belleza! Yo sabía que este programa iba a ser así, por eso me empeñé tanto en lograr traerlos en medio, pues de, sabemos que nos toca vivir a una velocidad, wow, demasiado grande, y en medio también de las dificultades y vicisitudes que tenemos que pasar los venezolanos todos los días, y sé de que es un esfuerzo venir hasta acá, y yo se los agradezco muchísimo, pero me están dando de verdad un programa hermoso, precioso, que yo estoy fascinada de compartirlo con mis televidentes y con mis oyentes de Llaneras Románticas. Bueno, pero vamos a seguir escuchando música, ¿sí? Vamos a seguir escuchando música. Vamos a escuchar. Nuestro queridísimo invitado lo voy a invitar a que pase al set con los músicos. Para todos los llaneros, esta bonita canción del poeta Wilmer Tovar, Volver a Nacer Llanero. Ahí está, bueno, vamos a disfrutarlo. Llaneras Románticas, una manera distinta de hacer el amor. Mañana ya pegó de la sabana la brisita al mosquitero. Se oyen gritos en la zona y ya se siente el aroma de un cafecito cerrero. Por allá en un caserío canta un gallo pasionero, anunciando en su cantío que hay que dejar el templero, chimo y café pa'l frío, y a tu labor jornalero. Cuando el tropel del atajo pasa por el paradero, se escucha un carrao abajo y se me espeluca el cuero, y digo ya no, carajo, no sabes cuánto te quiero. Lejanía, caballo, soga y soguero, hacia los lejanos montes donde el toro de cogote
no conoce madrinero. En la tarde la peonada cuentan hazañas que hicieron, mientras queda una enramada. Se oye un cuatro bullanguero y el sol se pierde en la nada, enrojeciendo el sendero. Por eso de esta manera, Padre Santo, te reitero que el día que este negro muera, se abre ganda un toro fiero, y si de nuevo naciera, quisiera nacer llanero. Amigas, amigos, continuamos con más de Llaneras Románticas en TV. Por las pantallas de Canal 7 Siembra TV, a través de la señal de Capital 106.9 FM, tu radio romántica, y por supuesto por la www.musicallanera.com, esta plataforma comunicacional que hemos dispuesto para que nuestra música llanera se haga sentir no solamente acá en San Juan de los Morros, en el estado Guárico, sino a través del resto del mundo. Y aquí estoy acompañada de estos grandes músicos de nuestra tierra guariqueña. En el arpa, mi queridísimo hermano Pedro Mesones, con quien me une una amistad enorme de muchos años y de mucha música. En el cuatro, Jordan González, por primera vez en Llanera Romántica, bienvenido amor. En el bajo, otro hermano de la vida, mi queridísimo José Luis Herrera, maestro de maestros. Un honor, maestro, tenerte en Llaneras Románticas. En las maracas, Jesús Pignole, quizás el más jovencito de la partida, ¿ah? Pero aquí, en estos cuatro talentosos músicos, no solamente hay música de la buena, sino amistad, cariño, que es parte pues de esa hermandad que debemos cultivar en este sendero de nuestra cultura musical llanera y nuestra llaneridad. Así que muchas gracias por acompañarnos en Llaneras Románticas en la noche de hoy. Así que sigo con mis tortolitos invitados de hoy, Josmar Cabrera y Yuraisma Vázquez, ambos reconocidos en la música llanera, y bueno, hoy en Llaneras Románticas haciendo el honor a mi programa, sí señor. Bueno, aquí sigo con los invitados maravillosos de Llaneras Románticas en TV, Josmar Cabrera, Yuraisma Vázquez, unos esposos que están regando música de la buena por todo el llano colombo venezolano, y hoy están con nosotros. Díganme ustedes si no hay un programazo el de hoy. Espero que lo estén grabando, porque esto queda para la historia. Ah, y si nos tocara hacer de nuevo, tendríamos que pedirle a Dios que volver a nacer de arriba, ¿verdad? Claro que sí. Qué tema tan hermoso. Me dice cuando lo cantaste, porque primero que tiene una profundidad hermosa. Sí, sí. Y segundo, porque le pones mucho sentimiento. ¿Verdad? Claro, así es. Y te cuento que esta nueva faceta, porque tú sabes que los discos míos han sido los primeros, románticos. Sí. Tuve que practicar mucho, cantar así a lo criollo. Pero te da muy bien, sí, te da muy bien. A la gente le ha gustado y bueno, gracias a Dios, ahí vamos un poco. Sí, ¿no? Queda bien. Y ustedes ambos tienen la particularidad de que manejan muy bien esos dos géneros, tanto el romancero, criollo, como el romántico, porque también hemos escuchado a Yuraisma en un tema que tienes con Alberto Castillo. Sí, que es muy romántico. Y dice, exactamente. Entonces vemos cómo ustedes son tan versátiles y se pasean por los géneros de nuestra música llanera como peces en el agua. Y bueno, Josmar Cabrera, un guariqueño que ha salido de este estado para llevarle buena música al mundo, no solamente como cantante, sino como músico. Ahí lo vemos con ese cuatro bullanguero. Que ha sido tu amigo, sí, por décadas. Desde los 12 años, lo diría desde los 6 años, porque fue cuando comencé en la música llanera, pues, con mi padre, Casildo Cabrera, que es un
cantante y músico tan artista. Ajá. Y bueno, hasta llegar a ser un profesional, pues, como músico, en mi caso. Trabajé con, primeramente, la jureña Cristina Maestra. Sí, se llegaba muchachito. Sí, tenía yo 15 años. Sí, 15 años. 15 años, trabajé con ella varios años. Después con el con Ignacio Rondón, estuve con Jorge Guerrero, nuestro compadre, hasta llegar al máximo, pues, de Reinaldo Barros. Ya tienes años con Reinaldo. Sí, en el 2001. Eso fue cuando él abrió el restaurante en Miami, en Mayanera. Sí. Entonces, él le dice a sus músicos, mira, yo necesito... O sea, se llevó a los músicos para allá, para Miami. Porque, bueno, era su base, pues, la y les dijo a ellos, mire, yo necesito hacer otro grupo nuevo en Venezuela. Ustedes se van a quedar aquí en Miami. ¿Cuál recomendarían ustedes? Es que por lo menos el maestro ya ha desaparecido, Carlos. Mira, ¿quién puede servirme de cuenta? Y que cambie. Ellos, ya inmediatamente el renovar, que puede servir de este muchacho ya en la carrera, es cantante y es buen cantante. Y eso fue el que entré con el hombre. Bueno, y te hemos visto en los videos de Renato Armas. Sí, claro. Lo acompañas como músico y también sí, como cantante. El tema Mi Viejo Cuadro. Mi Viejo Cuadro, sí, señor. Tengo en la actualidad más o menos casi ya llegando a los 900, 900 grabaciones con... Un poquito ahí, una cosita y nada. Con cantante colombiano y venezolano. Qué bueno, qué bueno. O sea, yo, bueno, me tienen como el segundo mejor pues, de acompañante. De acompañamiento. Y bueno, y para mí es un honor tenerte aquí. Y el maestro Monte, pues el que yo... que si otro estuviese ahorita lamentablemente yo seguí pegado, pues, aprendiéndome todas sus cosas, sus repiques, y le estaba explicando a los muchachos, a los maestros mesones, y a los maestros de algunas anécdotas también. Claro, todos ellos admiradores tuyos de siempre, claro, de siempre. Y fíjate, yo siempre me he preguntado, incluso creo que se lo comenté a Yuraima en una oportunidad en la entrevista vía telefónica desde Llanas Románticas Radio. Tengo la inquietud de cómo haces para manejar tu vida como músico y como cantante, porque los fines de semana estás trabajando con Reinaldo Armas. Sí, claro. Ajá, entonces, ¿cómo haces para desarrollar también? No, y a veces, cuando no hay las grabaciones, pues. Ajá, ¿cómo haces para llevar? No, bueno, mira, tenemos todo que esta semana, y así, por lo menos con lo que me llaman, para la fecha. ¿Y te ha pasado que has tenido que despreciar uno para que te cantas porque te...? No, y hay veces que he cantado, donde mi hijo está acá, Reinaldo, y es como, claro. Claro, de chaquetín, claro. Y uno lo monta de primero, es todo, o sea, que... Hacer el telón, claro. Hacer el telón, ¿verdad? Y después agarra su cuadro. Así. Pero no te puedes ir sin charrasquearnos algo para que la gente vea de lo que estamos hablando. Es Yosmar Cabrera, uno de los grandes cuatristas de este país, y que hoy nos permite, pues, en Llanas Románticas disfrutar de su talento. Hay algo ahí para que la gente te vea. Demasiado.
¿Alguna anécdota juntos, así que algo que les haya pasado en algún evento? ¿Una anécdota? ¿Algo? Y que sea para reírnos, o bueno, para reírnos, o quizás nosotros, para llorar, pero... A nosotros nos han pasado muchas cosas. Pero, bueno, una de las que recuerdo, en Valle de la Pascua, precisamente en una panoja, ya era como un pozo. Ajá. Yo estoy sentada en las piernas de él porque eso se copaban todas las sillas, no había lugar. Y vino una fanática de él y me paró a mí de las piernas de él. ¡Ay! Y se sentó con él. ¡Ay! ¡Qué atrevida! Pero yo sé que él es artista, ¿qué vamos a hacer? Sí, claro. Mire, a mí me pararon y me quedé aquí mirando la cosa. Y yo, ay, Marito, pero hay que tener y lo que se desocupe me vuelvo a sentar. Tú sabes que yo estaba, cuando estábamos armando hoy temprano, mi productora y yo estábamos, bueno, armando las cosas que íbamos a hacer en el programa. Yo le dije, bueno, vamos a preguntarle ahora sí sobre una anécdota o alguna cosa de celos o algún inconveniente. Mari, no, por favor, no, señor, me dijo ella, eso no. Eso no, porque tú no sabes cómo pueden tomar ellos esa pregunta. Bueno, mi amor, mira, aquí está. Salió solito. Pero qué atrevida, ¿verdad? Sí, no, y eso nos han pasado muchísimas cosas. Gente que no sabe que yo soy su esposa y que él es mi esposo, y de repente se enamoran de la cantante o del cantante y yo me quiero llevar la cantante y ya va. Entonces tú ves a un compadre nosotros. En Caracas estábamos cantando el barrandado en Caracas, una arepía, así con cuatro horas. Mi compadre, Alexander Piapa. El papelón. El chaparro, una promotora y mi hijo, mi esposo y yo, estábamos cantando en la arepía. Y se paró un señor ahí, Dios mío, pero él quería brindarnos y quería anexarse a nuestra mesa. Y dijo, ay, pues yo amo mucho la música llanera, déjenme estar aquí. Claro, siempre se lo decimos nosotros, ¿verdad? Ajá. Entonces él andaba con unas mujeres que él cargaba y las mujeres lo iban a buscar y dijo, váyanse para allá. Las corría a cargar y mi compadre porque él no le dice, no, pero vaya a tienda a la mujer. No, es que yo me quiero llevar a la cantante. Compadre papelón, ay, te la cosa dura. Tan fuerte. Nos mirábamos, nos reíamos. Hasta que mi hijo llegó y le dijo, mira, señor, ella es mi mamá y él es mi papá. Esa señora tiene dueño. No se viste, no se enamora, ya le dijo mi hijo. Ay, no. Pero tú no eres celoso, no te dejas su pantalla así. No. Lo dejas correr. Tiene un suposita. Sí, pero. Pero es cuando es de parte de ella, porque los fans. No, ella no tiene culpa. Claro. Hace poco lo que pasó en Córdoba, ¿no? El señor que... ¿Cómo fue, Jorman? Cuéntame. No, ¿cómo fue que dijo el señor? Yo. Ahora sí me enamoré. Ajá, uno que ve aquí me presento, estábamos cantando en coro. Entonces yo terminé de cantar, me bajé y me senté allá en la mesa, pues estábamos Fernando, Vitico, para cantar, y mi compadre Reina. Entonces, bueno, me siento yo aquí. ¿Qué le pareció? Yo me enamoré de mi compadre Reinaldo. Ya va, aguanta la que sea la mujer de cuatrito. No. Ay, viste que sí, pasa. Claro, porque es inusual que una pareja ande los dos en lo mismo, pues, de la música llanera, es inusual. Coincidimos muchísimo, sí. Gracias a Dios, que bueno, nos ha ido muy bien. Y tampoco estamos con eso de no son enrollados, ¿verdad? Yo digo que uno tiene que vivir feliz. Vaya que la casa. Uno tiene que vivir feliz. O sea, yo no vine aquí a pesar a nadie. Así es. Y el amor tiene que tener libertad. Y tiene que ser un amor. Principalmente liberarlo la confianza, porque si tú no confías en el otro, entonces, ¿para qué? Así es. Yuraima, recientemente participaste en el torneo número 50 del Morocco en Villavicencio. 51.
Sí, y trajiste un premio. Claro, nos trajimos el segundo lugar. En sí, Venezuela se trajo todo. Sí. Porque de 54 premios, perdón, de 48 premios, Venezuela se trajo 32 premios. Y yo me traje un segundo lugar en voz criolla, femenina. Bien ganado, bien luchado. Canté con todas las ganas, con todo el amor. A mí me encanta interpretar música recién. Me gusta mucho interpretar música recién. Y durante toda mi vida he festivaleado, hace ya 20 años que festivaleo y que he tenido altos y bajos, más los galardones obtenidos que las derrotas. Le doy muchas gracias a Dios y la gloria a Dios primeramente, porque ha sido Él mi fortaleza. Y en todas esas victorias ya tenemos 3 primeros lugares en el torneo internacional, un segundo lugar y un tercer lugar. En 5 oportunidades que me ha tocado ir al torneo, y venido siempre con algo. ¿Y en el 2020 vas de nuevo? No lo sé. Yo no, creo que como invitada. No, te estoy preguntando porque tengo ganas de ir, chica. Tengo ganas de ir para el 2020 para el torneo. Pues pasa de lo que me Lo que pasa es que este año yo mandé mi propuesta para ir de invitado especial. Sin embargo, le pareció a la directiva que había sido ya después del tiempo que habían elegido los artistas. Bueno, entonces había oportunidad de enviar mi propuesta como participante, y lo importante es dejar a tu país en alto. Claro, es maravilloso. Ese nombre de Venezuela. Sí. Y estás nominada a los premios Pepsi News. Estamos en ese rollo. Yo nunca había estado en esas cuestiones. Yo no sé nada de eso, pero lo que sí sé es que el video de Amor de Sabana está participando. Es que es muy bonito el video, es hermoso. Grabado. Es un Amor de Sabana. En Calabozo, Estado Guárico, en estas pampas guariqueñas. Sí. Para mí, de verdad que cuando me dijeron qué escenario vamos a utilizar, vámonos ya no adentro, cámara. Yo, esto es Sabana. Esta canción lo que pide Sabana, y tengo que demostrar, dejar en ese estero, dejar en esa sabana, en ese campo, en ese territorio plano, tengo que dejar demostrado allí que de ahí es que nace el amor que yo cargo. Así es. Que es un amor como este que están viendo aquí. Esa camisa de cuadro. Esa vaquera y sombrero pelota. Ay, no, vieron que yo le había dicho que era un programazo porque ellos están haciendo honor a Yanira Romántica Boy con ese amor bonito de Sabana, y hablando de amor de Sabana, ¿por qué no nos cantas? Claro que sí, con mucho gusto. Del poeta Blas Ruiz, un poeta sofisticado, sí, del estado Guárico, un poeta que le canta el amor, que se le devora la pluma por el amor. Amor de Sabana. Sabana. Adelante, Yuraima Vázquez y su Amor de Sabana. Es
Sí, es que me veo clarita, así como en una sabana, en un caballo, tú sabes, galopando, pero en el Anca, ¿no? Claro. En el Anca, y delante de mí, por supuesto, el amor. El amor. Qué sabroso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué sabroso. Y es que el llanero es muy apasionado. Ay, sí. Y además que tú te caracterizas por esas canciones así, porque te acuerdas de la luna de miel en el llano. La luna de miel en el llano, no, que está próximo también a que les entregue mi video con el favor de Dios. Porque es un video demasiado sí, bonito. Sí, no, yo sé que sí, yo sé que sí. Bueno, verdad que el programa de hoy ha sido espectacular. A mí me ha encantado, estoy fascinada con estos invitados. Pero quiero saber más, quiero saber más, quiero indagar un poco más en esa complicidad, en esa confianza que se tiene. Y además, bueno, ya tantos años juntos, deben conocerse cada detallito del otro, pero al pie de la letra. Y yo le voy a hacer unas preguntas, vamos a hablar con ellos un ratito. Voy a hacerle unas preguntas y me tienen que responder al mismo tiempo. ¿Ok? Al mismo tiempo. Para que la gente disfrute de un amor de sabana como este. Ok, sí, sí, no. Y mira cómo ella dice, ¿con qué nos irá a salir? Usted lo irá jugando, pero... Ok, yo le voy a hacer una pregunta. Y voy a contar hasta tres. Y me van a responder los dos al mismo tiempo. ¿Ok? Pero cuente larguito para uno. Ok, ok. Para uno digerir la Tú sabes que me gusta como la Yulano, porque ella me entrellanero en cuadro, no sé cómo la confusión ahí. ¿Verdad que sí, Yama? Ok. Primera pregunta. ¿A qué le teme Josmar? A las cucarachas. ¡Ay, no me de qué contar! Sí, que bueno. Bueno, pues está bien. Vamos a dejarlo así, pero ya. Sombrero y tenía como siete ranas de sombrero así, bueno, que cayeron todas en la cabeza. ¡Qué horror! Es que nosotros cuando vamos para la finca allá donde mi mamá en Calabozo, dice, a bañar, ¿me voy a echar un baño? Por favor, ¿cómo me voy a entrevistar? ¿Sale mal? Sí. ¿Me voy a sacar a la venta? Yo soy guapa, a mí me dicen de verdad, yo no le tengo miedo ni asco a la culebra, ni a cucarachas, ni a otro animal. Pero esa rana, Dios mío, ¿por qué las inventaron? Ay, Dios. Bueno, otra pregunta, pero sean más. Espere que yo cuente. Ajá. Esto sí la tienes que responder al mismo tiempo, los dos. Ajá. Los dos. Sí, 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 al mismo tiempo. Después que yo cuente tres. ¿Dónde fue el primer beso? Uno. Dos. Tres. Caicara. ¡Esto! Allá a la orilla de Orinoco. Bendito sea Dios. Qué sabroso. Ok, vamos a ver. ¿Cuál es la comida favorita de Yulani? Uno, dos, tres. Muchas. Sí, muchas. A ver, pero coincidieron porque los dos me encantan. Sí, claro. Sí. La caraota me encanta. Sí, soy qué carnívora. Me gusta la caraota. ¿Y cuál es? ¿Y la de él? ¿Cuál es? No. Y el 1, 2, 3, 10. Espera, el 1, 2, 3. Bueno, pero es que no me dejan. ¿Cuál es? La canción favorita de Josmar. Uno, dos, tres. Sí, mucha. Sí, sí. Bueno, a mí me gusta, te cuento que me gusta la música. La de Luis Miguel. Y de los Terrícolas, de los Terrícolas, de
¿cómo se llama? También. José José. ¿Cómo se llama el brasileño? Roberto Carlos. Roberto Carlos. Camilo Sexto también. Camilo Sexto. Qué bueno. ¿Fue? Y a mí y mía. Y la música llanera también, igual. Toda la música. Soy más seguidor. Pero él sí sabe cuál es la canción mía favorita de las llaneras. ¿Sí? Ay, yo me respondo. Responde, vale. ¿Cuál? Sí, ¿cuál? Para que te acuerdes de mí. Ay, qué canción tan bella, ¿verdad? Esas canciones que tanto te hablan de amor, escúchalas mañana cuando me ausente. Fueron escritas contenta del corazón, escúchalas por favor, para que de mí te acuerdes. Hermosa, bellísima. Y además el acompañamiento del maestro Gustavo Sánchez ahí, sí, es espectacular. Es una de las canciones más bellas de la verdad que tiene Renato Barón, para que te acuerdes de mí. Bella. Hermosa, hermosa. Bueno, favorita. ¿No tienen proyecto de hacer algo juntos? Una sí, canción tenemos juntos. Proyecto, pero sí, sí. No hemos tenido tiempo. Él no se aprende la canción, yo estoy viajando, él está viajando y bueno, imagínate. Pero sí, sí. Proyecto grabar. Sí, ahí, claro. Por favor, de ella. Claro, porque son una pareja hermosa, sus estilos como cantantes tienen mucha similitud, entonces sería fabuloso, de verdad, para los que trabajamos haciendo música llanera, para los que difundimos la música, para los que tenemos programas de radio, sería de fabuloso de televisión presentar un tema con esta pareja tan espectacular que nos ha acompañado en la noche de hoy. Yo estoy complacidísima de que hayan aceptado la invitación de Llaneras Románticas. Acá tienen una casa, tienen una amiga, tienen unos amigos, músicos, el equipo de producción. Llaneras Románticas es de ustedes. Quiero que sepan que son parte de los artistas que suenan muchísimo en este programa. Y me complace de verdad enormemente que hayan aceptado estar con nosotros, porque me gusta que los oyentes y que los televidentes conozcan de los artistas que nosotros les regalamos día tras día con sus canciones. Gracias. A los dos, sí, mil gracias. Gracias. Decídete, por favor, antes de que cantes. Gracias, Rosetti, por este momento, por este bonito tiempo que nos brindaste. Tu programa y Llaneras Románticas. Muy complacido y bueno, ya será hasta otra próxima oportunidad. Gracias a todos los televidentes que escuchan este programa, nos siguen apoyando nuestra música llanera. Y bueno, y vamos hablando con el favor de Dios. Te doy muchas bendiciones. Amén, amor, amén, amén. Laina. Gracias, José. Gracias a todos los que están en sintonía, bien sea por la radio o por la televisora. Muchísimas gracias por apoyar nuestro folclore. Debemos esforzarnos cada vez más para mostrarle al mundo que los venezolanos tenemos una música muy nutrida, de la cual le tenemos que regalar al mundo, porque con ella demostramos el amor, la solidaridad, la paz, el desarrollo y la preparación, la educación, nuestras costumbres llaneras, cómo es que somos nosotros levantados en medio de unas costumbres tan sanas, de una cultura tan rica y tan llena de buenas costumbres, de buena moral. Así es. Entonces, gracias a todo este público que vive apoyándonos, que te apoya en tu programa Llaneras Románticas, que nos apoya a nosotros los artistas, no solo a Yosmar y a Yuraima, sino a todos los que pasan por este programa y a los que están haciendo un trabajo extra por defender nuestro acervo cultural, nuestro acervo musical. Para todos los llaneros y los que no lo son, también mi agradecimiento y que Dios me los bendiga. Siempre estaremos allí para ofrecerles un poco más de puro llano. Claro que sí.
Y les voy a dejar ahora, para cerrar, esta bonita canción de un hermano colombiano de las tierras de Cravo Norte, Carlos El Mocho Pérez, su tema Nos Robamos la Muchacha. Claro que sí, Josmar, te invito a que pases allá al set con los músicos para que nos deleites con ese tema hermosísimo que está sonando fabulosamente en Llaneras Románticas, Nos Robamos la Muchacha. Amigas y amigos, a ustedes mil gracias por acompañarnos una vez más, por estar con nosotros en Llaneras Románticas, tanto en la televisión a través de Canal 7 Siembra TV, también a través de la señal de Capital 106.9 FM, tu radio romántica, y la www.musicallanera.com. Esperamos de todo corazón que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Los esperamos el próximo viernes. Ahora sí nos vamos con Josmar Cabrera, Nos Robamos la Muchacha. Disfrútenlo. Sentada en la puerta de tranca, yo como andaba montado en mi alazán patas blancas, le dije en tono chistoso, si quiere montes en ancas. Que si lo nuestro era en serio, me pregunto sentada en la puerta de tranca, yo como andaba montado en mi alazán patas blancas, le dije en tono chistoso, si quiere montes en ancas. Y aquí la llevo conmigo, trochando a largo el camino, por esta llanura amplia, mi alazán no saca el tallo, corría y se para en las patas, como queriendo decir, nos robamos la muchacha. Atrás el camino andao, delante casi ocultado, el sol le bruno en sus pampas, la luna en el horizonte muestra su rostro de plata, para dos enamorados que por el llano se escapan. Matrimonio hacía falta, me dijo con que me quieras, a mí me sobra y me basta, ya nos casó la llanura con el velo de sus garzas. Abrazado a su cintura le pregunté si el matrimonio hacía falta, me dijo con que me quieras, a mí me sobra y me basta, ya nos casó la llanura con el velo de sus garzas. La ceremonia es el canto de los pájaros del campo, soy sola así para ulatas que con su canto nupcial pregonaron en voz alta que había llegado a mi fundo la criolla que me hacía falta. Ahora tendré que aguantarme el zaperoco que armen sus hermanos y sus taitas, por la forma en que nos fuimos, deben estar que nos matan, porque mi caballo y yo le robamos la muchacha.